ajudar nens, era d'anar coneixent diferents ONGs. Ens van acomodar en una escola que estava mig construïda, però dormíem allà... Bueno, s'estava molt bé. No teníem aigua corrent, electricitat, et banyaves amb aigua que traies dels pous i tal, però molt bé. Recogíamos el agua de la lluvia para beber, pero... Hubo una semana en la cual el tanque que recogíamos se había bloqueado, se había tapado y tuvimos que ir en caravana un montón de personas hasta el río que estaba 1 kilómetro abajo y he tenido que aprender a llevar el agua en cubos arriba de la cabeza. S'havia de treballar al jardí, s'havia de recollir gespa alguns dies, després també s'havia de treballar a una mena d'hort que tenien ecològic. I després també hi havia la part forestal, que era doncs amb petits arbres, anar tallant les branques seques i anar-los classificant per mida. Trabajamos con los campesinos, recogiendo el café, haciendo toda la ruta, involucrar con la gente, con los voluntarios, de frente a las cosas del cada día, que pues tampoco solo es súper fácil, súper bonito y súper sencillo, porque realmente vivir también con los otros voluntarios es como pues un gran piso compartido. Anava amb molta por perquè era la primera vegada que anava tan lluny i sol, mai havia sortit, no estava segur del meu nivell d'anglès. Si no ho has fet mai, en un primer moment et pot donar respecte i jo vaig prendre la decisió i va ser un temps abans de dir vale, ja tinc el vol, marxo, que em va començar a entrar a totes les pors del món i dic on vaig, a l'Índia, que no conec a ningú, me'n vaig allà sola. Tenia temps per explicar-me, feien un esforç, et pujava, diguéssim, l'autoestima lingüística, no sé com dir-ho, no? Perquè dic, hosti, t'entenen i tinc un nivell baix, no? Encara m'envio algun e-mail amb gent dels d'allà. Mucha gente piensa que aquí viene y está todo organizado, que es una agencia de viajes en la cual está todo, hay paquetes turísticos. Sin embargo, no es así, simplemente es un centro, una institución en la cual contacta con las organizaciones de otros países. Para realmente captar lo que, entendre lo que veus, t'has de ficar més endintre i és el que et dona l'oportunitat, no? De veure la cultura des de dintre i llavors entendre-ho tot. Després també pots acabar viatjant amb la gent que has conegut del camp de treball, o sigui, es pot combinar les dues coses. Es una mala cooperación a veces pensando de cambiar todo y de cambiar el mundo y realmente pues el cambio es lo que viene en tu cabeza. Cuando tú regresas en el sitio donde vives normalmente, pues es ahí que vas desarrollando este cambio. Un turista va a conocer sitios, un voluntario va no solo a ayudar, sino a relacionarse con la gente. Y a diferencia de un viaje normal, yo creo que los viajes solo se recuerdan en fotos, pero no, este tipo de viajes permanecen de por vida porque forma parte de los sentimientos de una persona.